Thank you.
Thank you.
15 al 18 de noviembre en esta playa de los Yuyos de Barranco, el distrito de Barranco, vamos a realizar el Sudamericano de Canoas de la Polinesia. Argentina, Brasil, Chile, Continental, Rapa Nui, Perú, Venezuela han confirmado su presencia y los invitamos a que vengan a espectar este evento que es lo más importante a nivel sudamericano. Entonces tenemos carreras de 3 kilómetros, 6, 12 y 20 kilómetros. Dado que se compite en el mar abierto, las condiciones de cada una de las carreras sean diferentes, por lo tanto no hay nada establecido. CIVIME, innovando en el sistema de enseñanza del idioma inglés y modernizando su infraestructura. Misión, desarrollar competencias y habilidades lingüísticas a través de la enseñanza de idiomas extranjeros y quechua, contribuyendo al crecimiento personal y cultural de nuestros alumnos a nivel nacional. Acorde con las tendencias modernas en la metodología para la enseñanza de idiomas y las exigencias de los estándares internacionales establecidos por el Marco Común Europeo de Referencias, además de los objetivos del Estado, a través del Plan Multisectorial Inglés Puertas al Mundo, que establece los requerimientos de conocimiento del idioma inglés
en todos los ámbitos educativos y laborales. El CIVIME, consecuente con su misión de contribuir al desarrollo personal y profesional de sus alumnos, ha innovado el sistema de enseñanza para el idioma inglés mediante el uso de la nueva serie comunicativa Top Notch, de la prestigiosa editorial Pearson. Top Notch va a fomentar la práctica comunicativa del idioma inglés dentro como fuera del salón de clase. Además, vamos a trabajar con un CD que se llama Active Teach, que es el contenido digital del libro. Dentro del Active Teach vamos a encontrar audio, videos, juegos, práctica, lectura, y los profesores van a encontrar también una serie de herramientas adicionales para que puedan apoyar su trabajo en clase. Nos encontramos muy contentos de poder trabajar con CIVIME. Sabemos que es una empresa que está innovando en la enseñanza del idioma inglés y Pearson está para apoyarlos. Oui, oh, je suis désolé, je ne pourrai pas. Bien, et étudie avec nous. Ven estudiar con nosotros el idioma portugués. Speaking two languages makes a difference. Come and study with us. Ciao tutti, vieni a studiare con noi l'italiano. Hallo, komm und lern Deutsch bei uns. A través de nuestro nuevo sistema de enseñanza, los alumnos contarán con la preparación para rendir un examen internacional y obtener una certificación internacional, acreditando su conocimiento del idioma, lo que les permitirá acceder a mejores oportunidades académicas y laborales. Complementando la innovación en su enseñanza, se ha ejecutado el plan de modernización de las aulas, modificando su infraestructura y acondicionándola con mobiliario y equipos tecnológicos que proporcionan un ambiente de estudio agradable. Visión: ser reconocidos como el centro de idiomas de excelencia y calidad con la mejor opción en la enseñanza de idiomas extranjeros y quechua, mediante programas flexibles, creativos, actualizados y con tecnología de punta, que brinda certificación internacional en el idioma inglés. Estoy contento de compartir mis conocimientos con mis alumnos. Vengo a vivir la experiencia de aprender idiomas en CIVIME. Estoy contento de compartir mis conocimientos con los alumnos. Te invito a vivir la experiencia de aprender idiomas en el CIVIME con nosotros. Es gratificante escuchar a mis alumnos hablar en otros idiomas. Utilizamos una metodología fácil y entretenida. Aprende y emprende en CIVIME. CIVIME. En idiomas marcamos la diferencia. Le doy la bienvenida al Expo Rap 2015, Feria Tecnológica para las Confecciones. Aquí estamos presentando un promedio de 145 máquinas de confección entre bordado, acabado, planchado, con nuestras representaciones exclusivas SWF en bordado, Yuki, número uno a nivel del mundo, con la última tecnología en confección, Siruba, máquina taiwanesa, lo cual también está presentando más de 60 máquinas en el tercer piso, la marca Jack, número uno en China, la marca Hosin, líder en motores, servo. Y así tenemos una expectativa muy grande para que todos los clientes confeccionistas vengan aquí y se enteren de la última tecnología y les permita ser competitivos en el mundo. Mi nombre es Luis Rivera, soy gerente regional de la marca Siruba. Mi oficina está en Miami, Florida, Estados Unidos. Y aquí estamos dándole apoyo a RAP como la empresa que distribuye exclusivamente las máquinas de marca Siruba en todo el Perú. Nuestra misión es estar con nuestros clientes hasta darle el servicio completo, continuo, que el cliente necesita. Yo me siento muy bien, porque RAP siempre hace un trabajo extraordinariamente bien. Tiene la manera de llegarle directamente a la gente. Saben brindar el apoyo, esa circunstancia que se necesita para poder hacerse, a dar a conocer y hacerse entender
del mercado y de las personas que producen ropa. Yeah.
My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. After wave, I'm slowly drifting. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the
confundirse en abrazos y expresiones de amistad. Conmueve nuestros sentimientos porque son prueba de que aquí forjamos para siempre el paso de la niñez a la gran realidad de la vida. Tenemos suerte de seguir viéndonos, y esa es una virtud que pocos colegios logran. ¿Cuánto caló en nosotros el permanecer 3 años como caballeros cadetes? Aquí el resultado, nuestras primeras promociones y llenas de ese vigor que jamás decayó. Es bueno recordar a Dulio Poy, nuestro héroe Leoncio Pradino. Gracias, querido colegio, me enseñaste a levantarme de las peores caídas, y aquí estoy firme, muy emocionado y orgulloso de haber lucido tu uniforme. Cuéntanos tu historia. Creo que sobre todo la perseverancia, el hecho de no nunca mirar hacia atrás para volver, para detenerme. Lo que me dejó para la vida es mucha experiencia, esa fórmula que uno tiene de cadete, ¿no?, de resolver los problemas, uno lo utiliza ahora, ¿no? O sea, esa fórmula para resolver las cosas. Aprendí que lo que debe ser no es. Pero que si uno se deja llevar por la corriente de lo que todos hacen, ¿no?, está condenado a fracaso. Luchar siempre contra la corriente, porque la vida es dura. Y todo lo que uno puede alcanzar siempre es temporal. Esa es quizás la mejor enseñanza que me dejó el Colegio Militar. Bueno, la capacidad de afrontar la vida, la capacidad de nunca darme por vencido, nunca considerarme derrotado, nunca sentirme cansado. Me brindó todo lo que es mi formación y me ha acompañado durante toda mi vida. No solamente la disciplina, la responsabilidad, sino también la solidaridad, que es algo muy importante y que me ha tocado compartir durante toda mi vida. Me enseñó a amar a mi patria, amar a mi familia y además me ha ayudado a formarme como persona sólida y formada en 3 principios fundamentales, ¿no?, que son disciplina, moralidad y trabajo. Me dejó, primero que nada, disciplina, moralidad, trabajo, compañerismo y lealtad hacia mis compañeros de promoción. Dulio Poy, bueno, yo no soy de esa generación, ¿no?, por si acaso, pero bueno, es un héroe del colegio, ¿no? Es el primer héroe que he tenido, o sea, un héroe así real. Y hoy en día, uno de los graves problemas que tiene nuestro país son los conflictos, los delitos cometidos intrafamiliares, que alcanza el 60%. Y precisamente por defender a una dama, Dulio Poy ofrende su vida, siendo un cadete, un joven, ¿no? Pero esos valores de disciplina, moralidad y trabajo, él lo puso en evidencia. Y es por eso que tiene muy merecido el reconocimiento como un héroe juvenil del Perú. Sin duda es un gran ejemplo de lo que un joven debe actuar día a día. Es un ejemplo de cómo se debe valorar en estas épocas, sobre todo el tema de la mujer. Porque Dulio Poy sabemos que falleció defendiendo el honor de una dama. De joven, la presencia de los valores
disciplina, moral y trabajo que nos enseñaron, fueron representados en su máxima expresión por Duilio Poggi, que ha sido pues un cadete héroe defendiendo a una dama en peligro, y que es lo que todo Lencio Pereyra en esencia tiene, ¿no? Que es esos valores forjados en esos 3 años y que apuntalan toda su vida hacia adelante. Duilio Poggi es un símbolo, es un ícono, es la figura que nos inculcaron como el personaje caballero que fue capaz de defender a una dama y brindar su vida. Y eso ha sido un modelo de ejemplo para todos los lencopraínos. Es algo que muy pocas veces ahora se ve, más que nada, ¿no? Nadie sale a defender a alguien en la calle por ver una injusticia, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido es un referente, por eso tan valioso para cualquier alumno del colegio o exalumno del colegio, ¿no? Hola, soy Sergio Galeani, soy actor, productor, director de teatro, cine, televisión, pero sobre todo soy ex cadete lencopraíno de la 38 promoción Alto el Pensamiento. Y quiero decirles que esta es mi historia. Mira, yo cuando estaba en el Lencio, aquí en el colegio, yo paraba castigado, cuarto, quinto de media, paraba, casi no salía a la calle. Entonces me comencé a meter a todos los clubes. Estaba en la selección de vóley del colegio, estaba en el conjunto de cuerdas, estaba en el club de teatro, estaba en todos los clubes estaba. Hacía un poco atletismo, fútbol, etcétera. Y en el auditorio justamente hice mi primera obra de teatro. Y mi primera obra de teatro importante con un director y un profesor de teatro que nos enseñó impostación de voz y todo. Y tuve la suerte de protagonizar a Leoncio Prado, una obra de 3 horas en el auditorio, donde esa obra fue presentada para los militares, pero creo que era de toda esta zona del Callao. Y vinieron, en las primeras filas estaban generales, coroneles, comandantes, lógicamente todos los oficiales y suboficiales del colegio, estaban todas las promociones también del colegio, y nos presentamos y la obra duraba como 3 horas y yo hacía a Leoncio Prado, y en un momento un general de los fuertes, un general de división que sea, se queda dormido en la primera fila y se comienza a roncar. Y yo lo miraba y escuchaba, porque todo el mundo escuchaba, pero pues nadie le decía nada porque era general. Pues, entonces, a la hora que Leoncio Prado se va a morir, yo agarro y tiro las cucharitas y suenan los fusilazos, ¡pah!, que eran balas de salva. Y sonó ¡pah! Y el general, ¡pucha, que guau! Salió, pero se paró en primera fila con... y bueno, esa fue una muerte de Leoncio Prado, con risas, porque todos nos comenzamos a reír, lógicamente. Pero esa es una de mis grandes anécdotas, ¿no? Presentes estamos y estaremos para siempre servir a la nación. Tu ejemplo es antorcha permanente que alumbra la senda del deber. Con toda gallardía lo ordenaste, ofrendándote a la patria con amor. Y orgullosa admira a su héroe, que registra la historia del Perú. Heredero de tu valor le arroja.